Tower. Que se inició entre usted, que es una persona de mucho respeto, entiendo yo, en la vida pública de la música típica y no de la música típica, en la vida pública nocturna y divertida de la ciudad más importante del mundo o más conocida del mundo, la que todos quieren visitar, que es la ciudad de Nueva York. La Eso es muy Manzana. grande. La verdad que es un nombre que pesa, un nombre de mucho peso y mucha responsabilidad. Eh, de parte suya, usted es una persona que merece mucho respeto, porque usted goza de una buena reputación dentro del mercado de la música típica. Baby Swing también es una persona que merece mucho respeto. Gracias. Por lo menos de mi parte, yo considero que es el mejor presentador, es uno de los mejores que, que está trabajando en toda la comunidad latina internacional. Pero aquí, aquí, en el área triestatal, para mí, desde mi punto de vista, es uno de los mejores. Veo que hay un conflicto de ustedes, se han dicho muchas cosas ya en redes sociales, veo que están pasando muchas cosas. y ¿Qué Ahí, me puedes decir de eso? Ahí un tú me dices, yo te digo. Sí. Eso viene en base al martes pasado. Yo tenía que tirarle a, a Erickson, no, creo que fue por una cosa, una pantalla, un teléfono. Y estoy en la cama ahí y digo, déjame meterme a típico, ¿eh? ¡Pa! Y veo a este señor <laughs> hablando, hablando de que, que Mamá Juana de Patterson tienen algo como contra él, que él es un artista. Yo no sé si es que después de que tú tienes 5 mil followers en Instagram, tú te consideras un artista. O sea, pluralmente hablando. Él canta, maestro. El ¿Eh? Él canta. Pues me imagino, ¿cuánto? <laughs> Dime, papi. <laughs> pues sí. Entonces yo veo que él está diciendo que Mamá Juana lo, lo, lo agredieron. Y entonces al final cae con Wilkin Tati. Diciendo que yo soy mala paga. Pero usted se enteró de que hubo una agresión, sí o no, contra él en Mamá Juana Café de Queens. Eh, Digo, perdón, no. de Parson. Él ¿De, de dijo que fue, fue de Parson. Sí. Sí. Él dijo que okay. le, no, no, en una agresión, no una agresión así físicamente, pero sí no. se le faltó el respeto según sí. él. Ahora yo te voy a decir algo se le si se le faltó el respeto porque Pedro Golco viene para acá está supuesto a venir Pedro Golco hoy si se le faltó el respeto a Baby Swing cuál es el medio por el cual defenderse su micrófono o sus redes sociales bueno no, yo no estoy así si tú me faltas respeto aquí frente a mí pues yo te yo te digo que tú tienes que pedirme disculpas o lo resolvemos ahí no yo con esos brazos te respeto oh. yo lo, lo que, que pasa fue, te... <laughs> Oye. Dale, sí. no te voy a dar una brevedad de lo que supuestamente pasó. Después que él no fue el domingo. El ¿Tú estabas ahí cuando pasó? No, no, no. no. O sea, según lo que me contan. ¿Tú no estabas ahí? No, no. Y Incluso él dice: la primera vez que no le dejaron entrar, él me acusa a mí de que yo lo bloqueé, que yo no lo dejé entrar. Él fue, parece que estaba para gimnasio, lavando un carro, no sé, y fue como con una ropa no muy adecuada. Y Iba entrando y, la, y no lo dejaron entrar, según lo que tengo de información. ¿Le dijeron? Exacto. Entonces, yo me levanto el otro día y veo una nota de voz de él, que la escuché fue el, mi el miércoles después que él habló. Yo me levanto y veo una nota de voz de él de un minuto y 39 segundos. ¿De quién? De Baby Swing. Y mira, es? que si yo hubiese escuchado esa nota de voz ese mismo día que pasó la cosa esa, uh -huh. a lo mejor esto no había pasado. Pero yo no la escuché. Yo dije, venga ¿qué hace Baby Swing tirándome? Lo ignoré y esa, y esa nota de voz se quedó ahí hasta la semana pasada. Entonces, todo en Fantastic, el lunes siguiente, o sea, el otro día de que supuestamente no lo dejaron entrar, y Tabuda, eh, Tío Paco, diciéndome coño pero tú dices que bloqueaste a fulano ayer. Yo, 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 yo no, yo no bloqueaba a nadie. Entonces, ahí fue que pregunté al otro día a la gente de Mamá Juana y me dijeron lo que pasó, que él fue como con una ropa no muy adecuada y que no lo dejaron entrar. Pero cada establecimiento se toma el derecho de dejarte de entrar sí o no. Sí, sí. Bueno, pues eso pasó. Entonces el domingo de la semana pasada, él iba entrando, supuestamente tampoco yo estaba ahí, él iba entrando con dos amistades o dos patrones de la noche. Y cuando iba entrando, que él no quería pa que ninguno pagara, la cajera le dice, mira, te, a ti te puedes, entrar, te puedes entrar gratis y los otros dos tienen que pagar. Claro. Él no quería. Que yo soy un artista, que yo esto, que yo el otro. Eso te dijeron a ti. Me dijeron, obviamente. Okay. Que incluso eh, para reconfirmar, llamé a uno de los managers antes de. Aquí mismo lo llamé para que me refrescara la mente. Para para no decir una cosa Para no errar, para no Exacto. decir algo que no es. Entonces, un show, una cosa, y casi al final pagan los otros dos, y él cogió el dinero y casi se lo tira. Prácticamente se lo tiró en la cara, a la cajera. Y ya, se lo tiró. Eh, que ya ahí comenzó mal. Sí, prácticamente. Pero hay cámaras de seguridad, no vieron eso, no, no. O sea, es así realmente como tú me dices. No, yo en realidad no estaba. Okay. Yo estoy diciendo lo que me dijeron. Oh, te contaron, okay. la, la parte de Mamá Juana. La gente que estaba presente. Exacto. Ya. Incluso de que había unos wristbands que se lo estaban poniendo. Y él dijo que no quería ponérselo. Que él es sí. artista, que él esto. Entonces él tiene una mala costumbre, y él debe entender que a veces él se quiere subir a tarima, no es que lo contratan. Mm. Él dijo una versión de que Julio dijo que lo llamó, pero la versión que a mí me dieron fue que él prácticamente subió y iba a un negocio a hablar mar del negocio. Que la seguridad aquí no sirve, que esta gente no sabe trabajar, que esto y que lo otro. Entonces, lo dejan terminar de hablar, lo dejan terminar de hablar y automáticamente el término de hablar lo sacaron. Pero en tarima él dijo todo eso. Claro, en tarima. Pues dime, tú si tú vas a mi casa y yo, te, y yo no te digo a ti que me abra la nevera y tú la abres. O tú haces algo que tú no estás supuesto a hacer, pues yo tengo, tengo derecho claro. a sacarte. Y él actuó mal, según lo que me dijeron. Entonces, después él viene a mencionar supuestamente lo que. Dice que eso es una mala paga. Resulta que en, en marzo nosotros teníamos el grupo de ahora y a Ruby Pérez. En ese entonces. ¿En el, marzo de qué año? De este presente año. Del 2018. Correcto. Él estaba trabajando con. Todavía el grupo de ahora no lo había sacado. No le habían dado sacaría a Zacarías Ferreira. Eh, eh, espérate, espérate. Pa Páramelo ahí. ¿Cómo? Eh, espérate, explícame algo. Todavía el grupo de ahora no le habían dado a Zacarías Ferreira de qué? ¿A quién? A Baby Suín. ¿Cómo así? ¿Y, y le tienen de Ferreira? ¿Cómo? No entiendo. Él no está con un man, el grupo de ahora. Lo es, lo es diferente tú enganchaste y tú haces video y tú decir que si yo qué, no, él no está con él, porque también hablé con uno de los de la gerencia hoy. Oh. Porque yo no ando actuando lo loco, mi amor, Ay. tú supiste. Entonces Para. ya, él no, según lo que te dijeron Según ahí, lo que me dijeron, él, él no está, está con, con, con la el grupo agrupación. De, okay. Me dijo uno de del grupo de ahora. Okay. No, pero espérate, maestro, pero espérate, maestro. ¿Cómo que, baby, si no está con el grupo de ahora? Usted es lo que está, ella ahí... Armándome un conflicto, pues yo entiendo que él está con el grupo de ahora y él es el presentador oficial, porque usted vino guapo para acá. Hoy estoy yo que le doy problema a <laughs> cualquiera, ya lo sabe. <laughs> yo hablo lo que Hoy es. Le freno allá, plan, plan, ¿Qué es lo que tú dices? El phone book te acá dice la bien. llamada que entran, la llamada que salen, y yo hablé con uno de ellos. Usted me va a explicar eso de puertos comerciales, señores. Vamos con dos comerciales. Ay, Dios y Dios cuando mío. regresemos. Tengo miedo. Tengo Oigan mucho, bien. mucho viejo. <laughs> eh, <laughs> porque la cosa se pone caliente. El martes que viene viene Baby Swim para acá. Ay, y, y yo Jersey también. Por Estamos de regreso hey, con people. el típico Head <laughs> Estaba gordito ese. Sí, por favor. Estaba gordito ese. De verdad que sí, señores. Eh, yo creo que. Ay, mi tebla, ¿por qué te embala? Ven que yo no te voy a hacer nada. Pídeme excusa, pídeme excusa, pídeme excusa, pídeme excusa, Como un hombre, coño, como un hombre, coño, como un hombre, coño, como un hombre, coño, pídeme excusa, pídeme excusa. Con el típico Head Radio Show, señores. Toque de queda de la música típica todos los martes de 9 a 11:30 de la noche. Estamos aquí transmitiendo en vivo por todas nuestras redes sociales, ¿verdad, que sí, ya? Claro que sí, a través de TuneIn, a través de Típico Head App, donde la pueden descargar para iOS, también para Android. También la, lo verán eh, partes de esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Yes. Pueden escucharlo en SoundCloud y en todas nuestras redes sociales, ya saben. Y estamos aquí esta noche conversando con nuestro querido hermano, uno de los empresarios más conocidos del mercado local del entretenimiento nocturno, Wilkin Tati. No podemos encerrarlo en la música típica únicamente porque también trabajan muchos artistas, así como mañana tiene aquí nuestro querido amigo Wilkin Tati. También es parte del staff de trabajo que está eh, promoviendo el evento de mañana. ¿Quién se presenta mañana? Aquí en Queens. En Queens tenemos a Wasson Brazovan en que Café Queens y tenemos a Anthony Santo en Maracas. El Majín ve Anthony Santos en Maracas, ya lo saben, no se pueden perder una sola movie, un solo show, un espectáculo. Capellán Production presenta en. Eh, tengo que, tengo que buscarme. ¿Tú vas para allá mañana? Tú vas a trabajar. O sea, estoy, estoy encargado de la, oye, estoy encargado de la juguete, estoy, encargado, estoy encargado de muchas cosas, estoy estresado desde hoy. De verdad que sí, ah, contentísimo. ¿El que va a cambiar la jipete eres tú? Yo? No, yo voy a comprar otra. Ah. La mí, mía de este año. Ya, yo sé, ya. Mi jipete de este año. I'm sé. sorry. Kenny me, 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 me juqueó bien ahí. Ya, yo sé. Eso, Kenny, tú sabes, Jenny, pero Kenny, Kenny el patrón. Que... Kenny Martin. No, no puedo señorita, mencionar a Stanley porque Stanley no sabe español. <laughs> Stanley no sabe no Nuestro amigo Kenny Marte ahí con auto. ¿Usted quedó en qué parte de, de, de su conversación, eh, señor Wilkinson? Yo quedé en la parte que cuando Evisuí me acusó a mí de mala paga, ay, en ay. la primera versión, cuando llamó el Marte después sí. hizo un video editado prácticamente llamándome ladrón. Otra cosa, uh -huh. si yo quiero mal un rebu y ponerlo a de par de chelito que él no tiene, yo lo puedo dar más, porque me está acusando ladrón y, y tendría que prácticamente probarme eso. Me dice Chovy que me llegó aquí al estudio. Ay, gracias a Dios, tráiganlo para acá adentro no, para que se arregle esto. Chovy. ven acá. Ay, llegó, ve. Sí, dale. Chalequenda, yeah. dale con confianza. Ven acá. Maestro, antes de usted acusársele, en el videito que él hizo, eh, como una entrevista. Sí. Pero antes de ese videito. Él dice que eso es con altura. Yo no sé cómo tú le llamas altura, llamarle ladrón a una persona sin tener prueba. Maestro, no entiendo pero qué esperes. altura es esa. Coño, maestro, coño, pero espérese, maestro. Aldo, creo que hablas mucho. Eh, Siri, discúlpame, Siri. Discúlpame, de verdad que sí. Eh, maestro, pero usted subió unos memecitos también a su página. Me lo enviaron. Yo subí un meme, yo compuerto un payaso. Pero yo subo todo, yo soy un tripeo. Pero si antes, te pasaste de fresco, te, te llega lo tuyo. Antes del video, maestro, usted uh -huh. agarró y lo, y lo subió un video que lo estaban sacando cuatro seguridad. Sí, y él Hubieron tiene. varios memes de eso. Y, y él tiene un chat. Digo, él está en un chat donde a mí me pasan todo. ¿Y qué? ¿Tocineta le pasan a usted? <laughs> ¿Cómo así, maestro? Ah. Ay, como dice Crazy, par de conversación. O, o sea, eh. él hizo también un, un meme. Donde se hizo. ¿Quién hizo se, meme? Se, destir, se, destir, se destir, distorsionó una entrevista que se te hizo aquí. Creo que fue la primera vez que vi No, pero que antes de ese, de ese, de ese video, Wilkin Taki subió muchísimo meme. No, eso, a Will Kintaki la que ya meme. Subió también una nota de voz. Después del video. Después de la, la entrevista. Sí. Que dice, oh. bueno día, mi jefe. No, pero espérese, espérese. Yari, pero vamos acá, Yari. <laughs> eso está pegado, ¿eh? Ay, eso Ay, esto digamos, está todo en las redes. Sí, sí tú, tú supiste. Dices. Ricaria. Esto es, es una sí. sicaria, está muy como la cosa. No, no, todo eso está, está en las redes. Todas las personas que están conectadas ahí, lo, yo estoy segura que lo vieron eh, durante esta semana este y Direte que hay entre Wilkin Tatis y Baby Swing, donde Baby Swing distorsionó una entrevista que se uh -huh. le hizo aquí a Wilkin Tatis, creo que fue la primera vez que fui, que vino al otro estudio. Uh -huh. Y como tú sabes, haciendo la entrevista a él. Sí, pero. Y también. En pero, ese momento. Pero Wilkin también subió una nota de voz de él. Sí, claro. pero y la, tengo eh, más que lo pueden comprometer, peor todavía. Ay, ay, yo ¿verdad? llego hasta donde él llega, a donde él quiera. Bueno. Pero espérese, maestro, pues yo, hablé con, yo hablé con Baby. Uh -huh. Yo lo llamé. Le dije, Baby, oye, uh -huh. vamos para esto. Porque no puede ser. Una persona con tanta capacidad, tanto talento como tú, eh, eh, quiere entrar en un juego mediático de un dime directo con un promotor. Que te puede dar trabajo, que trabaja en lugares importantes. Dos personas importantes, vamos a decir. Dos personas importantes. Yo, yo lo que quiero es ponerle un punto final a esto. ¿Cómo lo podemos Pero, hacer? Mira eh? la ignorancia. Él está comentando. Uh -huh. La entrevista tuya no tiene rating. Eh, tú ves que tú lo coges personal. Chulo, yo no estoy relajando con esto. Tú no me puedes llamar ladrón públicamente a mí. Te llamó ladrón a ti. Pero, ¿Y tú no escuchaste el meme que ella no, dice? No, bien. ¿El bien. Ladrón? ¿Te sentiste mal por eso? Es que. No es tanto de que por la bula, sino es la palabra sí, ladrón. Comprendo. Entonces yo soy una persona como tú acabas de decir que estoy en los medios. Mira el, el evento de Anthony Santos. No mucha gente Ayer fui yo que, al que banco depósito. a sacar deposit, depósito ah, bueno, ahí ahí de, de contrato de alrededor de ese mil dólares. O sea, cómo tú confías con de alguien de un payaso así que te esté llamando ladrón. Mínimo tiene que tener, seguro se dio su despierta su de América para estar llamando al ladrón al otro. Ay. ¡Demonios! ¡Qué espectáculo! Dice Betance. Oye, Betance, Betance, no, espérate, Betance. Ese señor no está no, bien. No, Betance. Pero, espérate, ¿cómo es? Déjame darte la versión que en la única que yo puedo, que yo creo que él pueda decir que supuestamente eh, yo se me la paga, fue Ay, en la yeah. actividad. Explícame eso. Fue en la actividad del grupo de ahora y Ruby Pérez. ¿Grupo de ahora y Ruby Pérez en qué fecha? Marzo de este año presente. Marzo de este año, ¿dónde? El mamá Juana Café Queens. Era un brunch. Explica. Yo no lo contrato. Él en ese entonces sí estaba con el grupo de ahora. Él llega, presenta al grupo de ahora. Llega a la mesa, como siempre, de paracaídas. Pintipum. Maestro, pero no lo tiras. Pero, pero déjame hablar, no puedo hablar. No, pero decir, pero si, estoy hablando, si estoy hablando mentira, que lo demienta él. Bueno, okay. llega a la mesa. Perfecto, está en la mesa tranquilo, bebiendo, fumando su juca. En el momento que le toca el, el espacio, eh, digo, que, que a Rubí Pérez subí, no sé, yo no estaba presente. El punto es que presenta. Después me ve y me dice, oye, dame algo, que yo presenté a Rubí Pérez. está pues, buscando, honestamente, trabajando. Pero espérate, yo no soy una persona inconsciente. Yo agarré y le dije, ¿a qué tú le llamas algo? Pues yo a ti no te contraté. O sea, dame algo, lo que sea. Y yo le dije, ¿tú estás consciente que tú andas.? picarte con el grupo de ahora, ¿verdad? Sí. Sí, sí, pero dame algo y lo que sea. Yo le digo, yo le dije, bueno, pues Tato, hablamos ahorita. Nosotros seguimos bebiendo, jodiendo. Me toca coger para la oficina. No sé hace que no me acuerdo ahora mismo. Estoy en la oficina. Cuando vuelvo a la oficina, yo estoy con Sauri y con White en la mesa, eh, con Luis con Production. Uh -huh. Me dice Luis Production, Wilkin, me debe 200 dólares. Eh. Y yo no, le digo. Páre, ahí. ¿Cómo es que? Ay Dios mío. <risa> <risa> o sea, ¿a cómo van ahí? Ya, oh, madre mía, ¿qué es lo que está pasando? Usted le debe 200 a Luis Production. Según él. ¿Según quién? Según Luis Production me dice. Okay. Wilkin, tú me, me, me debes 200 dólares. Y yo le digo, ¿cómo así 200 dólares? Tú pediste la cuenta ya. Uh -huh. Me dice él, cómo te van a traer la cuenta a la mesa tuya? Y para no y se ha acabado. Y yo le dije, ¿Y para qué? ¿cómo tú me estás cobrando. ¿De dónde 200 son los 200? Me dice, no, que Baby Sue me dijo. Baby Swing me dijo que, como él trabajó aquí, tú le tienes que dar 200 dólares. Y como tú no en la mesa, él me dijo a mí que se lo diera porque él tenía que irse. Y yo le dije: ¿Desde cuándo tú trabajas aquí, Luis Production? Tú no trabajas aquí para venir, Baby Swing, a decirte que te dé. A, a cobrarte 200 dólares. Ay, ay, no, ay, no cobrarle, decir, dámelo y quítese a Wilkin. Después le digo. ¿Y desde cuándo he visto un cobra 200 dólares? Yo nunca pa... le he pagado 200 dólares, entonces te Maestro, pero, pero usted no puede tirar un dato de él hacia la calle porque la gente después no le va a querer pagar más de ahí. Yo... Ay, Dios usted lo está comprometiendo. Ah, entonces yo tengo que, que permitir que él me llame ladrón. No, 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 no. No podemos permitir eso, pero yo quiero que usted venga quien son de paz para buscar una solución a esto. Energía positiva. ¿Son de paz? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de paz? No, maestro. De... No, porque una solu... podemos dejarle, tú me tires y yo te tiro a nivel de redes. Pero yo no me como un plato con él. Normal. No. Está bloqueado en no. con Queens, Paris, un infantástico. ¿De parte suya? Claro. Y si el grupo de Si él está con el grupo de ahora y ellos van para allá, no lo pueden llevar. Oh. no, maestro, no, por no, así no. No, lo dije yo. No, no, no. Yolanda Reco. No, no, pero va, vamos, vamos a buscar una solución, Wilkin. A Ay, esto. Dios Padre. ¿Eh? Mira bueno. qué pasa. Borrón y cuenta nueva, hay que yo Ajá, pienso Y me quedé yo con el pampe puesto no, no. y sucio, pero Ajá. venga acá. No maestro. no no. 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 Él viene para no. calmarte que Mira, viene y vamos a solucionar. Al principio tú dijiste que yo soy un hombre serio, ¿verdad? Yo no. me considero serio, pero yo vengo de barrio. Yo considero eso. Yo sí. yo vengo de barrio, a uno se no, le sale sí. su barrio. No, se entiende Usted me disculpa. Se entiende que para Wilkins fue un insulto a su persona. No solamente yo. Pero qué lo está diciendo? Es una de las potencias más grandes de redes sociales a nivel de la música típica. Pero espérese, maestro, que no solamente yo... Y dice Wilkins Tati no le suma a la música típica. Cuando él vino a pagar un romo, ya yo creo que yo llevo con un lico esto entero a nivel de romo. No, maestro. Claro que sí, pero no, no yo eso. estoy prendió esta no, maestro, pero usted no puede hablar así tampoco. ¿Cómo? Hacer... Lo que yo quiero es buscar una solución a esta problemática. Pero la vamos a tener, la solución. ¿Cuál es la solución? Proponga usted una solución para Él nosotros... tiene que pedirme disculpa a mí. Si él no lo hace públicamente, yo Ay, voy a hacer que me la haga de persona. ¿Cómo así? De ¿Disculpa? ¿Cómo? Oficialmente. ¿Cómo? Públicamente. ¿Usted quiere una disculpa? Públicamente. Y si él no la hace como quiera, nos vamos a topar en la calle algún día y ahí me la va a tener que pedir. No maestro, no ah, pero no, 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 no sí, físicamente, hice, porque por tiene favor. familia y tiene familia también. No, no, porque no hay que pelear, no hay que pelear, no, no hay que pelear. ¿Cómo? Hablando. No, pues, claro, hablando. Y si hay que llega a par de galleta pues le da, porque no. No, maestro, no. maestro no, ah, pues, así, no. Es, eso es una amenaza no, pública. No, no, no. Sí, ah, que. Maestro, te lo dije, ya hay que llegar, galleta es una palabra que tiene diferente significado. Estoy hey, no, no. Montre, cusa, espérate, monstruo, espérate. Porque baby viene para calmarte el que viene. Te pone una trompata Venimos. No, no nos voy a entrar, pero vamos a venir. No, maestro. Y yo no vengo solo. No, que no hay necesidad de llegar a ese punto. Esto se va a resolver hoy aquí. Mira que es lo que pasa: llegó el gigante de la mujer. Pásame yo, el gigante oye, para acá. Ma. Vamos a entrar el gigante. Yo no soy Tú más. ¿Qué te va a resolver con un gigante aquí? ellos salimos, ¿a ¿Ah, por qué? No, 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 a resolver la situación. Oh, es que yo necesito bueno. ayuda, yo no puedo quedarme solo. En esto. Y así es. ¿Ya? Oh. Si me atrevo a resolver, dime. Edwin BM, ¿tú escuchaste? Señor. Ah, no, Edwin está Tagolo, si Edwin me entra. Nada. Tú sabes que para gigantes llegaron a una acción. Edwin va primero. No. Edwin BM va primero en el golpe. Y después, si pueden, llegan gigantes. Mira, mi punto, yo, yo, estoy, yo estoy dispuesto a pararla. Pero Ajá. a la misma vez yo no puedo permitir que una, una cosa así venga públicamente a ofendiendo. Porque si se la dejo pasar, va a venir otro más payaso que él. Entonces, uh -huh. usted tiene que darle respeto a quien se lo merece. Yo en ningún okay. momento le falté respeto a él. Sí, maestro. Pero... Él me a él acudió a mí. Yo no me gusta sacar en cara, pero él acudió a mí uh -huh. a que le diera trabajo. Lo pegué mamá Juana queens lo pegué mamá Juana Patterson. Me hizo uh, la que no, me espera. hizo. Usted lo pegó en mamajona Queens y en Patterson. Lo nota de botán ahí donde me dice, Papá, mi hermanito, pégame padre. no Patterson. No yo no me force, yo no tengo eso de mingo. No. El, mi punto es que si yo te doy la mano a ti, y él me hizo lo que me hizo con la vez de, de, de los 200 dólares que se los quitó a la Usted production no pagó dijo, esos 200 que lo pague. ¿Y por qué tengo que pagar? Usted lo debe, maestro. Negativo. A Luis Production usted le debe 200. Me, pero... Él le debe 200 a Luis Production. Baby Swing, no yo. Pero usted no le pagó a Baby Swing. ¿Qué le pagué qué? Yo no lo contraté. Si yo te digo permiso, mi Pero él le dijo, deme algo. Exacto, yo te adito algo, pero si tú abusas de mi confianza, ah, no le da pasándote nada. por el precio que tú cobras, porque ahí se le da 125 y tú te vas a llevar 200. Coño, ¿Qué maestro. ¿Qué pasa, mi hermano? Eso no es robar. No, no, no. Eso no es robar. Permiso, permiso. Dios mío. Eso no es robar. Sombrería, Ay, Dios bro. mío. Yo le dejo pasar esa. Estoy en Santo Domingo. Y Mendy López y Julián Ortiz, tiempo me están diciendo, oye, pero dale un chance, muchachos, Y yo qué. Él llama en cámara y me pide excusa y todo. Y yo le, oye, lo perdono. En Juana no lo querían. ¿Por esos 200 dólares? Claro, mamá, porque eso es que no es no es los 200, es la acción. Ok. ¿Tú me entiendes? Y usted lo comentó. Vamos a poner un ejemplo. Vamos Claro, en la gerencia. Oye, nosotros trabajamos organizados. Nosotros tenemos un papelito así, Un ves. guión así, igual como. Ahí guión. dice, por ejemplo, páginas. el grupo de ahora, Ruby Pérez, con los precios, DJ U Crazy, DJ Rubio, Betanzo, no ¿Cuál importa. ¿Cuál es la los página precios? más organizada de música típica en el mundo entero? Típico. No seas lambón, porque tú estás aquí, vaina. Da ah, vaina. pues está bien. Eh, ¿Cuál es qué, la otra? ¿Para qué pregunta Menciona entonces? Menciona la otra, <laughs> te Tienen abajo, pues sí, seguimos, señores. Llegó Betance, pues sí. llegó Betance. ¿Para qué pregunta? Betance está muerto de risa. Déjalo, mira, déjalo, ve, mira, 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 cuál es mi punto para que tú veas que la cosa no es chelcha y no eres los 200. Dólares. 258 personas te escuchan, hermano. Antes Ay de tú Dios decir Dios eso, mía. puedo ir a un comercial porque hay que pagar este local. Échale que endale, Este, lo, que endale, este local se paga. ¿Eh? No vamos a un comercial. Nos fuimos, señores. Un comercial. No se muevan de ahí. Regresamos A, en breve. Aquí está DJ Aneu, DJ Gobetancia. Aquí anda la gente del grupo de ahora. Está la gente de más. Aquí se va en una vaina y ahí en vivo está atrás. Quinta y en vivo. ¿Quién, Nexo, ¿quién? el clan perfecto. Un comercial y regresamos en breve. Por favor, no se vaya, disfrútelo. Lounge and Bistro, en el 100 de Jamaica Avenue en Brooklyn. Con la mejor cocina de toda el área. Los mejores Latin Parties con los top DJs y las presentaciones de los artistas de. Momento. Caoba Lounge Bistro. Con nuestro nuevo horario para launches, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y nuestro Happy Hour hasta las 8 de la noche. Caoba Lounge Bistro. Visítanos y no te arrepentirás. En el 100 de Jamaica Avenue en Brooklyn. Con el teléfono 347 404 6886 Caoba Lounge Recuerda seguirnos en Instagram, Caoba NYC. Y visita nuestra página web, caobaNYC.com pica y se extiende pica y se extiende esta vaina Aldo, creo que hablas mucho Siri, tú hoy tienes que dejarme que yo haga lo que me dé mi maldita gana coño Hola Aldo, soy Siri me pareció haber escuchado una mala palabra, eso está prohibido aquí, puedo apagar tu micrófono si no te corriges Siri, te dé tu maldita Al... gana o... oye Estás tranquila. Estás tranquila. Coño. Si no paras de decir barbaridades, puedo enviar tu contraseña de móvil a tu esposa para que revise tus mensajes no. y vea las yo fotos que tú y yo sabemos. No, no, Siri, no hay necesidad de llegar a ese punto. Tú sabes. Haz lo que tú tu maldita No, Siri, mira tu maldita madre. No, no me haga eso. Siri. Era solo un juego. No quiero que te maten. Te salvaste por esta. Seguimos. Solo bromeaba contigo. Esto es un show que yo llevo con esta mujer, con Siri, desde siempre. Yo no, no puedo tener esto, Siri, de verdad. Tú tienes que dejarme a mí hacer mi vaina como yo quiera. ¿Tú me entiendes, Siri? Por favor, por favor. ¡No te sofoques que te va de un teque, ah. mi amor, no te sofoque. Que te va de un Oye, teque, puta eh. te de tu mi amor. Mi amor, envidiosa te va a dar tu Mi amor está envidiosa te va a dar tu Ah pues ya. Ay. Le dio el teque teque, te te teque, te teque amor, al champ. Al... Que... Te Señores. <laughs> te Señores, seguimos aquí con Wilkin Tack. Wilkin, ¿dónde ¿no nos quedamos? ¿En qué parte nos quedamos? En lo organizado que trabajamos en Momoa, Queens. Montevideo. Mira, yo pienso que, eh, honestamente, coño, cualquiera se aprieta, chulo, eri, no es fácil, entiéndeme, viejo. Cualquiera se aprieta, viejo. ¿Con? No, no, esta amenaza de Siri, esta vaina, ya tengo oh. la contraseña <laughs> mía toda la vaina, me manda, ahí estoy yo metido al medio. ¿Tú no, sabes la foto que me llega a mí al día? El, el Canadá debe nada, que yo dejo mi teléfono abierto en te mi casa. No, yo debo, yo debo. Yo no, debo. La doña está ahí, yo debo. Mira, ¿cómo está la vaina? Mujer, la gente, ¿Mm? Mm -hmm. Junior Espinal Aldo no quiere que Wilkins siga hablando, no hay problema, ve. ¿Quién dice? No, eh, este muchacho ahí eh, eh, a ti lo que tú quieras yo. yo. Ve que ahí está, Betance, ahí está Aneu, y está y tiene que entrar hace 10 minutos. Pues ¿no? sí, oye, lo que como te decía con lo que me incomodaba con la cosa de los 200, mira qué pasa. Si ya antes de empezar el evento yo tengo los precios y las nóminas. El presupuesto. Exacto, de lo que va a, a cosa y yo pongo siempre la veces que he tenido baby Swing, lo pongo con 125. Y de un día lo va a poner con 200. Entonces, Will uh, Tati se te de 75 dólares. Eso es lo que se puede eh, lo, lo que se puede ver. Pensar, ajá. Exactamente. Entonces tú dices que yo le debo los 200 pesos de B yo no se lo debo. Yo te dije yo te voy a dar algo. Cuando yo te digo a ti, yo te voy a dar algo prácticamente es regalando. Él y yo no acordamos que yo le iba a dar dinero antes de presentar. O te voy a poner un ejemplo. Cuando un músico toca, tú le pides la rebaja, después que baja tarima, o tú se la pides antes que suba. Antes que suba hay que acordar, maestro. Pero lo yo que supite. hay que acordar es lo siguiente, mire, yo vi un Pero video. Pero una pregunta, una pregunta. Cuando Baby Swing se le contrata, se hace contrato oficial. ¿Qué pasa? Prata por un mulo pollo, seguir? Oye, ahora. Maestro, mire, yo, yo pienso que hay que, hay que ser justo, es lo primero si queréis ser felices. Escuche bien. Exacto. Vamos. A usted se le une. Eh, un grupo de personas mandándole memes. Y usted sabe que él tiene que defenderse con un videito Yo quiero ponerme de parte y parte porque usted amigo Estoy mío, viendo como que eh, eh, la, la mujer... marea está como de aquel lado. No, no, marea. no, marea. Ah, somos, pero, Mi amor, quien comenzó? Somos, ¿Fue él? Somos neutrales. Pero, ¿no? ¿Quién fue que comenzó? Permiso, ¿quién comenzó? No, nosotros estamos aquí para... Por eso que yo no quería hacer esta vaina sola. No, ayuda, no estamos ni de la un lado ni de otro, pero simplemente. Él está hablando de los memes desde ahorita. que sí. Él fue el que llamó aquí perfecto no, pero nosotros sí, no, eso no había pasado simplemente le estamos dando la plataforma a ustedes para que Ajá. se expresen tanto a usted como a baby swing que viene la semana que viene o sea nosotros no estamos ni de un lado ni del otro sí, no no escúchame pues, es Adlo, bueno que llegara hoy lo puso ayer eh, ayer fue Al lo puso ayer en su Instagram no en antes, típico de, antes de ayer antes de no, ayer ok vaya. puso di que, 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 que llamada estaba eh, nervioso ayer que llamada team baby swing y team Will Tati yo no no es que eso no funciona así no, El le no. presentador yo soy promotor él, él prácticamente está acusándome a mí de algo. Uh -huh. Yo no quiero. Yo le dije a él, si yo tengo que resolverlo fuera. O sea, yo quería venir aquí porque por aquí fue que comenzó el medio. Claro. A mí, por aquí fue que comenzó todo. Claro, claro. ¿Tú me entiendes? Aquí fue Entonces, la acusación. Tanto tú dices una mentira, se puede convertir en verdad. Ahora, yo puedo salir en mi Instagram y hacer un video y decir, señores, eh, eh, lo que dice Fulano es mentira. No, yo no necesito hacer eso. Suficiente yo con saber. Que yo no hice eso y que yo me considero una persona seria. Claro, Pero yo no quiero que tú pienses que la marea está de aquel lado, sino yo quiero ser un medio en, en, en el cual de los ustedes se okay. expresen. O comienza, él te tiró y tú lo memes, ahí sí, porque tú no estás mencionando, él te tiró. No, él te tiró y tú lo memes. Ahí sí, sí. Y sí. después de los memes viene el video. Exacto. Y después del video viene usted, lo ataca con la vaina de la... Fa eso, eh. Ahora, ese... ¿Con la eh, vaina de qué? Esa muchacha eh, que sale en el video donde sale hablando, dame, antes es el video de la ganga ruda ganga ruda sabe, sabe, sabe todo aquí, sabe... ¿Cuál sabe. Es? El... Un video de una joven que aparece eh, hablando donde Baby Swing sale dando gritos. Yo pienso que pero fue videos... ella que lo subió, papi. Pero son videos personales. ¿Pero ¿De quién estamos ¿Qué? hablando? La ex de Baby Swing No, fue, pero, pero usted, usted fue entiende, ella que lo subió. Usted le dijo ella que eso estaba mal, ¿verdad? No, por porque yo tengo que decirle la... no, Pero ella lo subió, ella ella ella. subió ahora. No, ayer. no. Ella lo subió ayer y lo borró. Eh. Y lo, pero ya se regó. Entonces ya subió una, usted subió una parte que dijo bella dama de la mía. Eso no, no, interpreta. no, chequeate, papi. Ella puso ahí, Dime More, Wilkin Tati, panita mía. Ella bueno. lo subió en su, en su Snapchat. ¿Y por qué en este momento? Pero No, che. No, no yo, yo lo que quiero comentar entonces, es que. ¿Y entonces por qué mal? en este momento, cuando a ti te sacan dos veces por payaso de un local, tú quieres venir a remeter de, con, de, con de alguien de, de, de Mama Juana? Bueno, yo quiero decir. Y de decir Queen algo. porque agárrate uno de Patterson. No, él, él, él quiere buscar el rating porque está batido de zapote. Respeto su... a la bella dama que subió. Yo Esa la respeto era un... mucho. Que está por ahí, es creo. una joven muy elegante. Dios Ey. la bendiga, joven. Ey. Muy elegante. Ey. Pero déjeme decirle Ey. algo. Ey. Usted no puede hacer eso. Eh, eh, porque si te pasa a ti, <laughs> yo te defiendo. Si le pasa a él, también lo defiendo. A ningún hombre se le hace eso. ¿Qué? A ningún hombre se le tira para adelante. A ningún hombre se le ponen videos personales y menos suplicándole a una mujer y menos eh, pidiéndole a una mujer. Yo pienso que eso es una falta de respeto al hombre. Yo pienso que eso es una falta de moral. Y es una, es una mala conducta, muy mala. Porque si usted le pasa, maestro, usted no usted no le va a gustar eso. Pienso yo. Pero Ahora, ¿los hombres qué opinen. Si él sabía que lo estaban grabando. Ah, pero así de igual manera como oh, ella pero tiene video de ¿tú no viste la primera parte del video? ¿Qué? Era una recta manopelada de Pedro Martínez que le está tirando. No, sí, sí, porque... Que con dinero, de que las mujeres de aquí tienen dinero, ah, un peso, coño, sí, sí. pero ve... Ay, maestro, video pero, bien, papá. pero que usted quiere poner la vaina fuerte. Yo también. no vi el video, ay, yo, yo, ay, yo, ay, yo, No es el video, el Que lo dice. Ay, Dios mío. Señor, sí, yo no vi el video, yo no sé de, de qué se trata, pero bueno. Bueno, bueno, la verdad es que la cosa se ha puesto caliente. Yo sí. quiero buscar una solución, vamos, vamos a solucionar. ¿Cómo solucionamos esto? Dígame usted. Él tiene que salir públicamente. Ajá. Públicamente. Sí. Y, y pedir disculpas porque lo que yo, lo que él me acusa, eso yo no lo hice. Y, y mira él que. ¿Lo acusa a usted de robarle al grupo, no no, de robar. Eso fue en el supuesto meme. Después dice que yo lo robó a grupo. Pero... pero es una chelcha, maestro. ¿Cómo? No, una chelcha. Diciendo ladrón. Ay, qué chelcha tan bonita. Ajá. No, maestro, yo va a ver que usted decía. Ve, a... ve que la María te la aquella... No, 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 no. Entonces yo, yo voy solución. a poner una chelcha, entonces la voz no era. Entonces digo que la voz no era de él. La, la... Maestro, yo quiero solucionar el problema. Yo no quiero haya más problemas. Ya, yo, yo quiero que las cosas se resuelvan. Okay, claro. Yo quiero que Baby Swing esté tranquilo, que usted esté tranquilo, que usted me le tumbe el bloqueo de los demás que el... muchacho Que los dos puedan trabajar tranquilamente. No, no, no. Oye, por pues respeto, por pues respeto. Aunque no hagamos, nos demos la mano, lo que sea. A Mama Juan él no puede volver. No puede. Maestro, pero... No puede volver. Ahora, si yo no estoy y ellos lo aceptan, amén, pero no puede volver. Es que tú no puedes... Oye, esa palabra ladrón es demasiado grande, mi amor. Pero si él le pide disculpas a usted públicamente y se resuelve la cosa... Se la acepto para dejar el bochinchi y la vaina. Y, ya hay, y ya se, hay por se acabó todo. Sí, se acabó todo. Pero si él sigue subiendo, tal vez me, se me ponga el ñe por dentro y le siga subiendo vaina. No hay solución. Pero hay, hay cosas más peligrosas yo, que yo no se las quiero poner. ¿no? Ay, Dios, Dios, Dios. mío. Y lo de él es con montaje, lo mío es con montaje. Imagínate, usted tiene mucha Y momento. yo pongo fotos de ellos, yo, 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 no, yo, no ando, yo no ando inventando memes, no. Yo le, yo le digo la que. ¿Usted qué es eso, meme? No, no. Yo, óyeme, yo soy. No es de que soy bruto porque no. Usted no nunca sabe. Lo sabe no, yo eso. no se joder con eso. La gente lo hace Fue Fuiste la van? primera vez que tú me tagueaste. La primera vez que yo vine para acá, lo me tagueó y digo yo, ¿y cómo yo le doy riposo a esto? Pues nunca lo nunca lo he intentado. Ay, Dios ah, mío. Bueno. Sí. bueno. No, no, ya aquí así. No, oye esto ahora. ¿Qué pasa? Que se puede interpretar que me preste mal. Cuando Baby Swing, cuando yo dije Baby Suin no trabaja con el grupo de ahora. No, él no Él no pertenece al staff del grupo de ahora. Cuando a él lo llaman y lo contratan. Uh -huh es que él va y, y sirve como presentador del grupo. En pocas palabras, él no dice que si tienen siete fiestas a la semana, él no está en las siete. Bueno, yo considero... O sea, no, no, yo, 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 no, no...